mis apasionados y apasionadas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que te encuentres de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Lighty y en esta preciosa ocasión les enseñaré cómo sacar varias hojas o hacer un mural o un cuadro con un efecto de Word. Lo mejor de todo es que lo haremos sin programas y directamente en la pestaña de Word. Así que si ustedes quieren saber cómo hacer esto, quédense a ver este video. En ver algo así les enseñaré, que son varias hojas. Este dice La Granja de Michael y es para imprimirlo en varias hojas, pero en Word lo configuraremos como en una imagen, una sola hoja, y lo podremos imprimir directamente en la impresora para darle a imprimir. Vean, súper grande y no se alcanza a enfocar en la cámara, pero nada, si quieres saber cómo hacer esto, quédense a ver este precioso video. Los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Recuerda suscribirte en estos botoncitos que dicen suscribirte y regalarme una manito arriba. También recuerda activar la campanita de notificaciones y que subimos videos todos los miércoles y domingos sin falta, así que suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, que corra el video. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro buscador y buscar todas las imágenes que ustedes vayan a imprimir. En este caso, como se acerca el cumpleaños de mi bebé y estoy haciendo temática de la granja de Zenón, entonces yo voy a escoger este muñequito y el letrero pues que diga La Granja de Michael. Simplemente en el buscador buscan toda la imagen que ustedes quieran y las pegan directamente en Word. Pueden escribir, pueden configurarlas como ustedes quieran. Al momento de imprimir nos vamos hasta donde dice imprimir y donde dice propiedades de impresión o impresora. Le damos en donde dice múltiples páginas, que está previamente desactivado, y como pueden ver aquí se despejan las opciones. En esta se despejan si quieren varias páginas de la misma copia o si quieren plotter, en este caso de 2x1, 2x4, depende de la cantidad de hojas y qué tan grandes quiera tu plotter o tu cartelera o lo que tú vayas a imprimir. Aquí te muestra en cuántas hojitas se subdivide. Ya saben que dependiendo a qué tan grande quieran el plotter o su cartelera, pueden ajustarlo. También le pueden dar una calidad alta para que su imagen salga con una mejor resolución o mejor imagen. Y simplemente le damos a imprimir y ya la impresora haría todo el trabajo. Estas fueron todas las hojas que me botó, es como un pequeño rompecabezas por así decirlo, pero estas vienen en orden. Luego de esto simplemente al momento de pegarlas ya podrían recortarlo o previamente dejarlo así. Una vez lo pegué, así es como me quedó mi letrero de La Granja de Mike. También les voy a hacer otra demostración con el muñequito de La Granja de Zenón, que pues también lo quería para el cumpleaños de mi bebé y bueno, aquí está. Es totalmente lo mismo, pero lo imprimí un poquito más pequeño para que ustedes vean. En 4 hojitas, un plotter 2x2 y le damos en imprimir directo, configuramos, aceptar, imprimir. Vamos a imprimir, vean, una vez este imprimen ya saben que pues la impresora simplemente les va botando las hojitas de abajo hasta arriba, pues esta hace todo el trabajo sin necesidad de programa, sin estresarnos porque queremos subdividir la hoja, sin necesidad de que tú lo hagas manualmente. Entonces me pareció una buena idea enseñarles cómo es que yo hice, porque también con esta técnica de imprimir así fue que yo hice los muñequitos que próximamente verán en un próximo video. Bueno, así me lo botó la impresora tal cual está. Les voy a mostrar cuál sería el resultado de este una vez lo tenemos. Entonces vean, las dos partecitas de arriba, las dos partecitas de abajo, y se los presento. Este sería entonces mi muñeco, que como ya saben, la impresora hace todo el trabajo. También creo que sería una buena idea imprimirlos en papel fotográfico. ¿Por qué? Porque son puntos positivos, les demorará más, lucirán mejor y estarán mucho más bonitos que en hoja. En este caso los hice así para demostrarles cómo es que yo los hice. Y para que aprendan esta nueva técnica, o bueno, no tan nueva, pero que aprendamos a hacer algo. Bueno, pues este sería entonces el resultado de la parte de abajo y la parte de arriba. Recuerden suscribirse a nuestro canal Apasionadas por el Arte. Bueno, mis apasionados y apasionadas, eso ha sido todo por el proceso video de hoy. De verdad espero que esta idea de cómo imprimir varias hojas en uno o hacer carteles, hacer plotter, como ustedes le quieran llamar, sea de mucha ayuda para ustedes en sus casitas. Y si es así, recuerden suscribirse a mis otras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de información. No olvides suscribirte, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!